Este fin de semana se retomarán los encuentros deportivos del torneo infantil de fútbol Liga Barrio Galán, el cual inició el año anterior y debido a las festividades decembrinas tuvo que ser suspendido. El torneo Liga Barrio Galán es un torneo que se viene jugando desde el mes de diciembre, pero por motivos de que la mayoría de los clubes viajaban, tocó aplazarlo para este año 2023 y al igual ya retomamos el torneo el próximo fin de semana, el día sábado. Ese torneo infantil ya se encuentra en cuartos de finales en las diferentes categorías. El torneo ya va en fases finales, ya entramos a lo que son rondas de muertes, como se les conoce popularmente, pero son cuartos de final. Entonces ya en la categoría 7, 9, 11, 13 y 15 ya está bastante avanzado el torneo. Cuenta su organizador que este torneo ha sido de gran ayuda para que todos los niños tengan un mejor desempeño deportivo en la cancha, lo cual ha contribuido de forma positiva para los diferentes equipos que han participado en otras ciudades. La competencia muy buena, pues el torneo ha servido de fogueo para los niños para participar en torneos fuera de la ciudad, pues eso se ve reflejado con lo que hizo el Club Oro Negro en la ciudad de Medellín, que participó aquí en el torneo sub-13 y se fue a enfrentar allá una sub-12 y pues gracias a todo ese fogueo que se hace con este torneo y con todos los torneos que hay aquí en Barranca, pueden dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Invitamos a todos los barranqueños que vengan a la cancha Cotradeco el día sábado a ver estos partidos muy emocionantes que nos deleitan nuestros niños de aquí de nuestra ciudad. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que asista y apoye este tipo de eventos deportivos que contribuyen al desarrollo de los niños del distrito.